Buenos días, mi gente linda, que Dios me les bendiga nuevamente. Aquí andamos, miren, haciendo la labor. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el privilegio que nos concede Dios de poder movernos, ¿verdad?, aquí en este lugar del Valle del Motagua. Hoy vamos a visitar a la abuelita Chonita nuevamente a llevarle una bendición. Así que cordialmente invitados todos a siempre a que se suscriban a nuestro canal. Les hacemos esa invitación, ¿verdad?, a todas aquellas personas lindas que van a ver nuestros videos. Apóyennos como siempre lo han hecho. Gracias por todos esos mensajes tan lindos que nos mandan. Que Dios me les bendiga. Miren lo que dice aquí. Dice que siguiendo los pasos del maestro. Así que síganos a este caso nuevamente, que ya es conocido por ustedes. Y vamos a visitar a la abuelita Chonita. Síganme los buenos. Permiso. Permiso. Buenas, buenas. ¿Cómo me dijo acá? Chévere. Chévere. Con permiso. Adelante. Vamos a entrar acá. Ahí está. ¿Cómo está la abuelita Chonita? Doña, aquí con la abuelita Chonita y el juego no falla, miren. Oye, sí. Qué buena abuelita. No, qué. Pero ya no está como aquel día. Pero de estos de 3 días para acá, ella que ha ido, mijo. Entonces, vamos a ir para acá. Buenas. Buenas. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Preparando el maicito? Sí, mire, lavando maíz para el almuerzo. Lavando maíz para el almuerzo. Qué lujo, qué lujo. Sí, mira, no tenga plena. Sí. No se preocupe. Mi chévere. Chévere fue que me dijo que le. ¿Cómo? Yo soy el hermano de él. Ah, hermano. Hermano. Hermano de chévere. De chévere. ¿Y él por dónde anda hoy? ¿Usted es el que vive atrás, no? Ah, no, es el hijo. La casa de atrás es mío. Ah, pero me quedo conmigo, soy de ella, no por lo que Boca Negra. Ajá. Boca Negra. Boca Negra. Miren el perro. Se llama Boca Negra. Pues mire, abuelita Chonita, ya se siente bastante mejorcita. No le voy a decir que estoy al estado, que estoy. Como aceite sobre el agua. Como aceite sobre el agua. Sí. No le voy a decir nada porque no uno le viejo, no le duele. Sí. Pero lo importante, mire, es estar de pie todavía. Sí, aquí estoy platicando con mis hijos, en Eso está bueno. Y aquí le están preparando el maicito, mire, para. Pero todavía están ahí echar las tortillas o ya no. Todavía. Dios me va a quitar esa. Barbaridad, ¿verdad? Pero está mejor como estaba aquel día, ¿verdad? Sí, hoy ya la miramos más alegrita. ¿Se le quitó el dolor de cabeza? Dice que me ayudó bastante la pastilla que hoy le puse como 7 ampollas de Renaglobión y ajá. De sopa. Sí, ¿verdad? Ajá. Y Antía le hizo un baño de hierba. Sí, pues. Y le cayó de bien. Ajá. Le dio una neomelumbrina y le dije, acuéstese. Ya, hoy te voy a ir. Mira, me cayó re bien el baño, me dijo. Qué bueno usted. No, ahora ya se levanta. Y aquí se miran los resultados, porque hoy la miramos. Ajá. La miramos más alegrita. Pero, ¿y ahí qué puede estar ella? No está nada. Ah. Sí, pues. Hola. Hola. Aquí, mire, venimos a verla nuevamente, abuelita. Vaya, Chonita. Pues. El Señor los bendiga a ustedes y los cuide por bien. ¿Usted no es de la hermana Doñolita, no? No. Yo no soy de acá. Me parece. Sí, ellos que se acuerdan de mí. Ahí viene. Ahí viene Beto. Viene el mero chévere, dice. El mero chévere. Pase, no tenga pena. No tenga ninguna pena. Ahí le vamos a poner, mire, lo que le hemos traído hoy. ¿Cómo está Beto? ¿Bien, bien? ¿Andaba por ahí viendo las patojas? A Beto siempre lo vemos allá y choqueando. El sábado fue, pues. Yo casi no me voy a hacerlo cuando va a trabajar.
Sí, pues. No lo dejes salir mucho, abuelita, porque se lo van a robar las patojas. Sí, voy a tener que amarrarlo en las canillas. Amarrarle. Aquí no vamos a amarrar las patas. En la parte de la mesa. Sí. Sí, hasta que se pudre la pita puede salir. No es fácil, ¿verdad? El... Es... Lo bueno, abuelita. ¿Usted conoció a Yuyo? Sí. Sí, así decía él, cuesta, decía. Los que van para allá, decía, vengan para acá, decía. Los que van para la U. Ajá, los que van para la U. Va a cerrar el chorrito. Que no, y déjelo prendido, no hay. Oye, se llenó. Sí, pues. Un señor que estuvo aquí dijo que con él trabajaba. ¿Ustedes cómo han estado? Bien, gracias a Dios, mire. Bendito Dios, mire, llenos de salud. Con pena que queríamos ver la abuelita, pero es como había seguido. Sí. ¿Sí? Estuvo bien malita, ¿sí? Aquel día que venimos estaba malita. Sí. Y me fui con sentimiento. Recuperándome todo. Y ya hace de unos 8 días para acá. Ya me he levantado. Andando vueltas. Pero no le han dado cólera a los muchachos aquí. No, por dicho no. ¿Quién? Deles con un tizón. Sí, así. Deles con un tizón. No es necesario, ¿va, abuelita Chonita? No, mira que son obedientes. Son obedientes. Sí, más les vale, porque sí. Si no, nos vamos a castigar. Dígame que le entiendo, pero le digo, Beto, anda a hacer mi segundo, ahí va, no, tiene que ser así, porque gracias a Dios, él puede moverse todavía, ¿verdad? Así que... Le traímos juguitos siempre, madre, abuelita, no, hoy. No, ¿se le vio lo que hay en aquel día? Sí, los jugos que le traje, se los bebió. Ah, claro. Ahí vienen los juguitos. Ahí vienen los huevitos. Muchas gracias, abuelita, y lo hacemos de corazón, mire, venir a verle nuevamente, saludarles y encontrarla, le voy a decir, mejor nos alegra. Sí, para poder. Y nosotros le pedimos también a Dios que Dios, verdad, le permita los años de vida que se los dé, llenos de salud también. Sí, porque estar enfermo no es fácil. Ay, ¿verdad? Dios. Mira qué triste es estar aquí solo. Se estaba esperando la voluntad de los hijos y de alguna gente. Ajá. Sí. Pero, mire, lo importante es que aquí están los muchachos, ¿verdad? Y ellos están pendientes de usted. Tiene su hija también que, ¿verdad? En el momento más necesario, ahí están para poder ayudarle. Ajá. Así es, mire. Qué bueno. Mire, pues, los hijos chiquitos, uno tiene que dominarlos a como quiera, ¿no? Que obedezcan, que sean bien mandados y demás, que no anden allí teniendo de menos a la demás gente. No, pues. Nada, respetando a los ancianos, porque es lo que tiene que ser. Así es. Respetar a los ancianos. Porque Dios los bendiga a uno, ¿verdad? Sí, pues. Así tiene que ser. Ajá, qué bueno, abuelita Chonita, y el saber criar a los hijos es de gran importancia. Ah, sí. Es de gran importancia porque... Yo no me quejo de mis hijos, usted, porque como de chiquitos, miren, yo decía, hagan esto, tienen que hacerlo, y si no, allá van dos que entran en sí. La victoria. Quedan casa. Ah, claro. ¿A quién le pego más? ¿A Beto? No, solo no, comida. Vas a matar un hijo, unos dos chicotazos para que obedezcan. Para que obedezcan. Así era antes, a nosotros así nos criaron, mire. ¿Y quién? Corrigiéndonos bien, mi papá, con el asial, con el chicote, con lo que tuviera. Bien, en la mano le dan a uno. Sí. Cuando le metieron entre medio las piernas a mi papá, de él no me acaban. Ah, eso no importaba. Pero mire, todo llega a servir con el tiempo. Sí. Es educación. Ajá. O sea, nadie no tiene lo que le dieron a sus papás a nosotros. Sí, pues. Nos decían, mire, cuando venga a visita, no quiero que nadie se esté cruzando ahí cuando estamos platicando nosotros. Así era usted. Cuidado, así, porque al irse las personas, ya saben lo que es. Mi papá nos decía a nosotros, al irse la visita, nos comemos el gallo, decía. Exacto. Y nosotros bien contentos pensábamos que era un pollo que iban a matar. No, hombre. Estricta, mi papá
iba por el campo a trabajar. ¿Regresaba hasta en la tarde? Pero por eso son quienes son. Al más sí. Que tenía que estar en el brinco, ver que quería, porque si no. Ah, sí. Digo Martín Callao. Así es. ¿Quiénes creen a nosotros? Pues mire, qué bueno usted. ¿Todo? Diga. Pues así, medio de eso, yo. Y que respeten. Ajá. Que respeten sus mayores. ¿Sí? ¿Estás escuchando ahí? Una mirada le hacían a uno. Si uno le desatendía, decía uno, vengan a comer. Decía. Ajá. Al cuarto. ¿Qué se le uno? A los 15 minutos, vení, aquí tenemos, hay un encargo para vos. Sí. Pero no, se le olvidaba el pájaro, ¿eh? Chicote. Sí, a uno se le olvidaba ligerito. Se le olvidaba, de verdad. Ajá. Y me imagino que los papás, así como de suyo, fueron mucho más enojados todavía. Ay, Dios. ¿Verdad? Y no les digo, pues, que cuando estaban así chiquitos, miren, hijos, como mi mamá era muy visitada, ¿eh? Porque era comadrona ella. Ah, era mira. Muy visitada de toda la gente. Cuando venga a visita, no quiero que se estén cruzando ahí, que está la visita. Ay, sí. Pasando y por en medio. Agarran, si estoy criando, el niño se lo lleva. Sí, hasta pues. Hasta que se vaya la visita y todo lo puede llamar. Es cierto, así era usted. Ajá. Y ahora los patojos, uno está hablando y ellos opinan por uno. Así no es, dicen. Lo desmienten, ¿cierto? Sí, es cierto. Pues. A nosotros no nos queremos así, ya te digo. Cuando ven la visita, yo no quiero que se estén cruzando. ¿Qué quieren oír? Por ahí lo dejo. Al llegar visita, porque era muy visitada mi mamá. Sí, pues. La verdad, camino, pues, a jugar por allá para me iba a dejar. Sí, yo usted. Yo lo voy a llamar, decía, así era. Mire. Bueno, así nos criaron a nosotros. Así los criaron, es verdad. Respetando lo ajeno, esto. Ajá. Y respetando sus mayores. Así era. Dice que la abuelita Chonita un día, dice que le hay un carrito botado. Mira. Ajá. Bueno, lo habíamos en Gualán. Ajá. Yo lo he botado con una casa, había en alto así, y me tiró un tractor. Dejaron la casa en alto, sacaron todo el relleno. Ajá. Y yo di un carrito botado ahí, me acuerdo que los carritos de como que era rosado, algo así. Ajá. Vine, yo lo agarré y me lo llevé. Jugando, como ella no estaba jugando, estaba yo. ¿Quién te dice carro? Decime quién, ¿dónde lo hallaste? No, mamá, si botaba, me vas a decir o qué, me jaló. Por un leño. Ahí lo vas a dejar. ¿Dónde lo vi hallado? Había que dejarlo. Es cierto, así. Así era antes. Las cosas eran así antes ustedes. Ahora no. Ahora ya no. Ahora es diferente todo. Sí. Mira si hay más. Sí, así es. No, era llegando la visita. No es de uno, no es de uno. Sí, abuelita. Pues bien, abuelita, mire, le hemos traído esa ayuda, gracias a Dios, mire. Ya. La salud es lo importante. Así que muchas gracias, que Dios me les bendiga grandemente y nos miraremos hasta en otra oportunidad si Dios así lo permite. Ajá. Ya no me vayan a ver, pues ahí están mis hijos siempre. Siempre ellos van a estar vivos, ¿verdad? No, la vamos a encontrar. Usted va a estar. Nosotros nos vamos a ir, abuelita. Sí. Vaya, pues. Porque tenemos cositas que hacer. Ay, abuelita, yo la amo mucho. Vaya, gracias. Siempre acuérdate que la amo mucho. Sí. Adóptame como su nieta o su hija, como quiera. Ya está adoptada, dígale. El Señor nos los cuide por donde anden. Muchas gracias, abuelita. Muchas gracias, bendiciones. Gracias.